Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí estamos en La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Hoy es viernes. Aquí se siente el espíritu de viernes. Llegamos al final de una semana que ha sido provechosa. Esperamos que para ustedes también. Agradezco a la gente que está a través de Tele Radio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y a los que están fuera de nuestro país, a través de todas nuestras plataformas digitales. Gracias de corazón. Bueno, hoy tenemos un programa agridulce, y digo agridulce porque no podemos dejar de mirar un episodio. Me han compartido una fotografía de una niña que, wow, estando bien, feliz, una niña que llevaba su vida por delante en Salcedo, y vinieron unos desarmados y le lanzaron ácido del diablo. Entonces esa niña necesita atención médica y necesitamos que la policía ponga empeño para saber quién le hizo eso. Quien comete un crimen de esta naturaleza no merece ver la luz del sol, es alguien que no tiene corazón, es alguien que quiere hacer el mayor daño posible. No hay ninguna razón en el mundo que explique un acto tan salvaje, tan vil. El Proconsumidor, el Consejo Nacional para la Defensa de los Derechos de los Consumidores, ha anunciado que va a proceder con aquellos ingredientes que al final terminan utilizándose como ácido del diablo. Hay varios en nuestro país. Eso debería estar regulado, la venta, una regulación efectiva que permita disminuir estos impactos, sobre todo en las mujeres, a las mujeres a las que más afecta. Y bueno, voy a conversar con una organización desde la provincia de Hermanas Mirabal que está trabajando acompañando a esta niña. También hoy tenemos lo más viral en las redes, a ver qué es lo que se ha hecho más viral. Obviamente yo sigo y miro cuáles son las tendencias, algunas incluso las falsifican, sobre todo en Twitter, donde por estos días están entrando cantidad de gente con cero seguidores y con nombres que no son nombres de personas. A veces me hablan de estos nombres y yo digo, pero Dios mío, que quieren discutir. Alguien que se hace llamar Moto 06, y usted va a discutir con Moto 06, usted sabe que yo soy Edith, doy la cara, estoy aquí, y yo me voy a fajar a discutir con Moto 06. ¿Quién es Moto 06? Entonces, di eso, no es exacto, como pude haber dicho cualquier cosa, el Realengo 23, lo que sea, pero para que entiendan que eso pasa en redes sociales, por eso no se animen a discutir sin saber con quién discuten ni por qué, porque hay gente que anda buscando discusión basada en otros nombres. Entonces vamos a hablar un poquito en el día de hoy de lo más viral en las redes estas semanas y hay otros temas que quisiera también tocar con ustedes. Voy a la pausa de una vez. Gracias por estar esta mañana, muy animada la mañana del viernes, deseando que ustedes estén lo más tranquilos posibles ya cerrando la semana. Comenzamos.